queráis. ¿Empezamos? Vale. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Vamos a empezar hablando sobre el genocidio de Israel a Palestina, que continúa a día de hoy. Casi 10.000 palestinos y palestinas asesinadas, de ellos más de 4.500 niños asesinados. Sigue la limpieza étnica que el criminal Estado de Israel está perpetrando en Palestina, con el asesino Netanyahu a la cabeza, ante la sangrante, ante la lacerante pasividad de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Hemos de decir que el papel del Partido Socialista y de Pedro Sánchez como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea está siendo del todo insuficiente, decepcionante y bastante lamentable. España y la Unión Europea deben tener un papel claro y nítido en defensa de la paz y del fin del genocidio de Israel a Palestina. Desde Podemos hemos sido muy claros, nítidos, desde el primer momento. Esto es un genocidio, esto es un genocidio atroz de Israel a Palestina y ante él hay que tomar medidas muy contundentes. Es imprescindible, es urgente que España rompa relaciones diplomáticas con Israel. Es lamentable que a día de hoy España siga manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado criminal de Israel. Es necesario que España deje de comprar armamento a Israel. Y a nivel europeo también juzgamos que es perentorio e imprescindible que se impongan sanciones durísimas contra el Estado de Israel, que se realice embargo de armas a Israel y que se lleve al criminal, al asesino Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional. Repetimos, esto tiene que parar de una vez, hay que detener al asesino Netanyahu y, desde luego, tanto España como la Unión Europea como la comunidad internacional tienen que hacer mucho más para parar los pies a Netanyahu. Desde Podemos lo seguiremos diciendo, no en nuestro nombre, no con nuestro silencio. Y en segundo lugar, pues queríamos también hablar del estado de golpismo en el que se está moviendo estos días y esta semana la derecha y la ultraderecha, un golpismo que tiene como ariete a 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que hoy se van a reunir para elaborar un artefacto eminentemente comunicativo, porque no tiene ningún tipo de valor jurídico ni judicial, en contra del Gobierno de España. Estos señores, hay que decirlo abiertamente, son golpistas con toga que están haciendo política. Y se demuestra que a día de hoy el Partido Parlamentario Judicial está, como digo, siendo el principal ariete del golpismo en este país. Tenemos a Feijóo, tenemos a Ayuso, tenemos a Abascal y tenemos a esos 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial haciendo abiertamente proselitismo del golpismo en este país. Creemos que es del todo inaceptable, creemos que es francamente lamentable que, como digo, estos 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial pues hagan proselitismo y apología de un golpismo político, y ante ello lo que esperamos es que, bueno, pues el próximo gobierno, creemos que lo que tiene que hacer es ser verdaderamente valiente, auténticamente ambicioso y acometer medidas progresistas que frenen ese golpismo de la derecha y de la ultraderecha que a día de hoy tiene como principales brazos a parte de la judicatura y a buena parte de los medios de comunicación en este país. Y estas eran las cuestiones principales que les quería trasladar y ahora las dejo con mi compañera Isa Sar. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como saben ustedes, hemos realizado este fin de semana la conferencia política en la que ha finalizado ese proceso de casi 2 meses de debate, de fortalecimiento organizativo y político con la militancia de Podemos y con los círculos. Durante todo este tiempo se han realizado numerosos encuentros con los círculos, con la militancia, para, bueno, debatir ese documento político propuesto por la secretaria general Ione Belarra y para debatir sobre cuál es la hoja de ruta que tiene esta organización política para los próximos meses. Hemos tenido un debate muy enriquecedor y hemos tenido un final, digamos, con esta conferencia política también de fortalecimiento del proyecto de Podemos. Hemos tenido una participación de casi 31.000 personas que han votado el documento político, de las cuales el 86%, el 86,6% ha votado a favor del documento político. Es evidente que somos una fuerza política que es autónoma de los poderes de nuestro país gracias precisamente
a que es la militancia la que decide, es la militancia la que toma las decisiones más importantes de esta fuerza política y son los inscritos y las inscritas. Esta fuerza política nació tras el 15M, que tenía como elemento fundamental decir no a las políticas de austeridad y decir no a la corrupción de la clase política, y también esta fuerza política nació con la aspiración de llegar a todos los espacios para cambiar la forma de hacer políticas que se había impuesto a la izquierda del Partido Socialista, que era sumisa y subalterna con el Partido Socialista, y así representar los intereses de la mayoría social y hacerlo todos los días, en este caso como hemos hecho en el gobierno de coalición de nuestro país, ¿no? Y como digo también, para garantizar la autonomía frente a los poderes de nuestro país, sea el poder mediático, sea el poder judicial, sea el poder económico. Como saben ustedes, hemos aprobado un documento que reafirma nuestra autonomía, la autonomía de Podemos, no solamente frente a Sumar, sino con ello también frente a los poderes de nuestro país, frente a los intereses de los poderes de nuestro país, y lo que hace es reafirmar la defensa de una organización política como es Podemos, que es transformadora y que defiende los intereses de las mayorías sociales en nuestro país. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas. El documento que habéis aprobado incluye una enmienda que dice que Podemos no apoyará a ningún gobierno que no incorpore una parte sustancial del programa de Podemos. Entonces, quiero preguntar, entiendo que esa enmienda es vinculante porque se ha aprobado y está en el texto final, si considera Podemos que el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Sumar incorpora una parte sustancial del programa de Podemos. Y si sí o si no, ¿qué va a hacer Podemos? ¿Va a apoyar o no va a apoyar al gobierno? ¿Y cuándo se va a convocar la consulta de la militancia sobre el voto a la investidura? Gracias. Bueno, insisto en que, como dice el documento y como hace el propio documento, es partir de un principio fundamental que es en Podemos, que es el que la militancia decide sobre las decisiones y toma las decisiones, en definitiva, más importantes de nuestra organización. Como saben ustedes, ya hemos anunciado una consulta respecto a la investidura de Sánchez, de Pedro Sánchez, y será la Asamblea Ciudadana de Podemos otra vez la que tomará la decisión respecto a esa investidura. Ustedes también saben que el acuerdo que se ha firmado entre Sumar y el Partido Socialista no es el acuerdo que habría firmado Podemos, porque no hemos formado parte de esas negociaciones. Aún así, evidentemente, consideramos que tiene algunos elementos que pueden, en principio, si se cumplen, beneficiar a nuestro país, pero ya les hemos dicho también que consideramos que es insuficiente. Insisto en que será la Asamblea Ciudadana de Podemos otra vez la que tomará la decisión respecto a la investidura de Pedro Sánchez. Buenos días. Yo tenía un par de cuestiones. La primera es sobre la consulta. Quería obtener una valoración o una visión de la participación que ha tenido este proceso. Han votado 31.000 inscritos. En otras consultas fue, bueno, la última que data de junio hubo cerca de 50.000, me parece. En la última asamblea hubo 53.000 inscritos. No sé si ese nivel de participación genera algún tipo de preocupación a caer respecto a otras consultas. Y luego, sobre el contenido político, a tenor de, bueno, que es refrendar la autonomía frente a Sumar, no sé si entiende Podemos que, por ejemplo, su concurso en el gobierno con este clima, pues están entredichos y notan señales de que no se les va a incluir. ¿Y cómo ve la perspectiva de alianzas electorales de cara a las europeas? Muchas gracias. Vale, bueno, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, estamos orgullosos y orgullosas de la participación de casi 31.000 personas que han votado este documento político. Este es un documento en torno a un proceso elaborado por la dirección de este partido, pero también con la militancia y con aportaciones de la militancia, y creemos que es enormemente enriquecedor y que desde luego hay muy pocas organizaciones políticas, por no decir que ninguna,
que hace procesos como estos en los que se elaboran documentos para la hoja de ruta más allá de la Asamblea Ciudadana. Evidentemente, un documento y un proceso como este no es una Asamblea Ciudadana en las que la militancia y los inscritos y las inscritas toman las decisiones. Y en segundo lugar, respecto al Gobierno, bueno, lo que hace el documento sí es reafirmar y apostar por esa autonomía frente a Sumar. Insisto, no solamente frente a Sumar, sino eso implica, a mi juicio, reafirmar el carácter transformador de esta formación política. Y con respecto al Gobierno, pues ya saben ustedes que hemos vuelto a insistir en la importancia de que Podemos esté dentro de ese Gobierno. También, evidentemente, haciendo evaluación, como hemos hecho también en esta conferencia política, haciendo evaluación de lo que han sido estos años de gobierno de coalición en nuestro país, de la importancia de que Podemos esté dentro de un gobierno de coalición que haga que el conjunto del gobierno impulse transformaciones para nuestro país. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, en el periódico de España se desvela hoy que el jefe de gabinete del entonces ministro Cristóbal Montoro envió un email al ministro sobre la situación fiscal de Juan Carlos Monedero. Quería pedirle una valoración si van a iniciar alguna causa a raíz de estos hechos. Por otra parte, quería preguntarle sobre la entrada en el Gobierno. Ustedes han apostado por Irene Montero como la ministra que debería ocupar el Departamento de Igualdad. Yo quería saber si en caso de que no entre Irene Montero, ustedes rechazarían esa entrada en el Gobierno o si hay opciones de buscar alguna otra alternativa. Y en tercer lugar, Sumar ha lanzado hoy un manifiesto por la amnistía en el que hay numerosos juristas de Izquierda Unida y otras formaciones pertenecientes a Sumar. ¿No hay miembros de Podemos? ¿Se les ha invitado a unirse a ese manifiesto o no lo comparten? Muchas gracias. Vale, respecto a la última pregunta, no tenemos constancia de que se nos haya informado. Creo que no es así. Pero bueno, esto no es algo raro y extraordinario en el último tiempo, ¿no? Respecto a Sumar y la relación con Podemos. Respecto a la propuesta de Podemos para formar parte del próximo gobierno de nuestro país, ya hemos insistido en que nuestra propuesta es que sea Irene Montero la que sea ministra de Igualdad, en tanto que ha sido una ministra que ha avanzado enormemente en derechos para el conjunto de las mujeres, en derechos LGTBI. Y bueno, yo creo que los datos, por ejemplo, que han salido recientemente por parte del Índice Europeo de Género, que demuestran que hemos subido al cuarto puesto en igualdad de género en nuestro país gracias a las políticas de los últimos años, evidencian no solamente eso, pero creo que es una prueba más que evidencia el buen hacer de Irene Montero y las políticas de igualdad de nuestro país gracias a Irene Montero. Y respecto con lo que me plantea de Monedero sobre si va a abrir o va a dar pasos en términos de una denuncia por esto, es algo que debe responder el propio Monedero. Yo lo que le puedo decir es que el hecho de que un jefe de gabinete le informe a un ministro sobre datos particulares de una persona, sobre datos particulares de una persona en concreto, creo que evidencian la persecución política a la que ha sido sometido, en este caso Monedero, y creo que el conjunto de Podemos en los últimos años. Buenas tardes, portavoces. Quería preguntarles por la consulta que va a realizar Podemos sobre los votos afirmativos o, en su caso, negativos a la investidura de Pedro Sánchez, de los 5 diputados de Podemos. Esa consulta, si sale afirmativa, ¿se respaldará igualmente, independientemente de si Podemos tenga o no un ministerio en el Gobierno de coalición? Muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta que me hace, los inscritos y las inscritas tomarán la decisión sobre la investidura de Pedro Sánchez con los datos que tengan en ese momento. Quiero decir, sobre la concreción del próximo gobierno, por ahora no sabemos nada. Cuando podamos convocar esa consulta, la convocaremos y en ese momento los inscritos tomarán la decisión. ¿Qué tal, portavoces? Insistir con las negociaciones de gobierno, pero de Sumar dentro del gobierno. Si hay negociaciones o si hay una palabra que les haya dicho Yolanda Díaz, el equipo negociador de Yolanda Díaz, sobre su presencia en el gobierno, si ha habido alguna comunicación en ese sentido. Insistir con la pregunta de
si no fuese Irene Montero, porque Irene Montero, ustedes lo han vinculado al Ministerio de Igualdad, pero podría darse la situación, como de hecho el Partido Socialista ha dejado caer, de que ellos quieren recuperar el Ministerio de Igualdad. Entonces podría ser que en el reparto de ministerios que tengan Sumar y Podemos no esté el Ministerio de Igualdad en manos de Sumar. Entonces se abrirían a que otro dirigente de Podemos tuviese peso en el gobierno, sin que fuese Irene Montero, porque el Ministerio de Igualdad está en manos del PSOE. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta que me hace, nosotras estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con que queremos formar parte de ese gobierno de coalición y queremos que sea Irene Montero. Creo que lo adecuado es recibir una respuesta y en torno a esa respuesta poder valorar nuestra respuesta, ¿no? Por tanto, esperemos que nos respondan a esta propuesta que hemos hecho respecto a que Irene Montero sea la ministra de Igualdad de nuestro país para seguir avanzando en derechos feministas. Y respecto a las negociaciones en el Gobierno, Sumar sigue sin trasladarnos información respecto a las negociaciones con el Partido Socialista de la conformación de Gobierno y esperamos recibirlas en los próximos días. Hola, portavoces, ¿qué tal? Yo quería insistir un poco en la pregunta que planteaba antes mi compañero David, si les preocupa o creen que es síntoma de algo, no sé si negativo, que el histórico de consultas que han hecho ahora y la participación haya sido la más baja desde que Podemos nació como formación. No sé si lo achacan a algo, no sé si achacan a algún motivo que, no digo que sea desde ya 31.000 personas participando, pero no sé si creen que se debe a algún motivo en particular. Y luego también acaba de decir, ¿no?, que se va a hacer otra consulta sobre la posición del partido respecto a la investidura de Pedro Sánchez. No sé si nos pueden adelantar cuál va a ser la postura de la dirección, porque entiendo que ustedes como dirección van a decir si están más de acuerdo, si no están de acuerdo, si habría que votar sí o no, o si eso lo anunciarán dependiendo de si finalmente Podemos está en el gobierno. Vale, respecto a la primera pregunta, no, estamos orgullosos y orgullosas de la participación. Yo creo que, no solamente que en Podemos no se había hecho un proceso como este de fortalecimiento organizativo más allá de una asamblea ciudadana, sino que creo que no lo hacen el resto de los espacios en su conjunto en nuestro país, de los espacios políticos en los que la militancia o concretamente los inscritos y las inscritas puedan tomar decisiones respecto a la hoja de ruta para los próximos meses y el próximo tiempo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, convocaremos la consulta cuando se sepa la fecha de la investidura y en ese momento trasladaremos evidentemente a la militancia y a los inscritos y las inscritas una posición por parte de la dirección, una posición por parte de la secretaria general, pero dado que no tenemos ni datos en torno a la fecha de esa investidura, ni datos en torno a cómo se van concretando esas negociaciones hacia esa investidura, por ahora no les puedo decir más. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias.